Chicas y chicos, volvemos. Que no se había grabado bien el segundo tutorial. Os enseño. Yo voy a usar los cacharritos estos, que vienen también con estos brillis. Si soy capaz de abrir, así y esto, pues yo voy a usar esto, los brillis no. A ver, yo voy a hacer una pulsera que la anterior no se me ha grabado, que sería como esta. A ver, ¿dónde está? Esa pulsera. Y para eso yo tengo ya preparado. A ver. Aquí. Tengo aquí ya todo preparado. Quito esto para esto. Mira. Le he pintado de blanco un poco. A ver. He cortado. Espera, vamos a separar que son. Dos, esto. Y esto. A ver, yo me he cortado con cordón de algodón encerado. Vamos a medirlo con la regla de BB Craft. Unos 25 milímetros. Dos trozos de 25. Y otros dos. Aquí no sé si se ve. De casi un metro. Los he cortado anteriormente ya. Vamos a guardar. Y cogemos los pequeños. Yo tengo esta cajita para ayudarme para montar. A ver. Vamos a montar. Doblamos los cordones de 25, lo metemos por la arandela, que son súper pequeñitos. También podemos poner una arandela, pero yo creo que yo lo quería hacer sin arandela. A ver. La primera que ahora lo metemos. Voy a quitar esta porción. Me ayudo con las pinzas de BB Craft. Y lo ajustamos. Lo mismo con el otro. A ver. Lo metemos. Abrimos un poco y lo sacamos. Yo me ayudo con las pinzas. Ahora. Nivelamos bien el cordón. Que esté igual de largo por los dos lados. Ahora guardo las pinzas, porque las pinzas ya no necesito. Y ahora diréis, ¿para qué tiene esta caja aquí? Pues mirad, para con las pincitas estas chiquitinas
Yo me voy a ayudar. Lo pongo aquí. Tenso bien el cordón. Y así lo voy a tener. Y ahora cojo el cordón grandote. Lo pongo por la mitad. Y lo que vamos a hacer es una pulsera con los nudos de macramé. Yo aquí os voy a enseñar un poquito. Luego me hago fuera de cámara, la termino y seguimos con el proyecto. A ver. Lo subimos bien arribita. Hacemos que hay poca luz hoy, es un día nublado. Mira. ¿Dónde está? No sé si se va a ver. Mira. Seguiríamos haciéndolo. El nudo macramé en los dos lados. Y cuando tenga todo, los dos lados, a la medida de la muñeca, vuelvo. A ver. Ya he terminado. Más o menos a mi medida. Ahora vamos a cortar los sobrantes estos. Cojo las tijeras. Con cuidado porque cortan, pero bien, ¿eh? Baby Craft tiene unos productos que valen la pena. Corta. Como no tengas cuidado, te llevas el dedo. Cortamos el cordón encerado. Y ahora, con esto, que nos queda estas puntitas, vamos a quemarlas. Con cuidado no nos quememos, como yo por animal. Y lo juntamos contra la esquina. Lo que tenemos que hacer es pegarlo. Bien. ¡Huela quemado! Lo metemos ahí. Hacemos lo mismo con el otro. Vamos a cortar un poco para que no. Más cortito. Van a decir en casa que huele a quemado. Ya está. Ahora con un trocito vamos a quitar esto. La regla ya no la necesitamos. Tijeras tampoco. A ver. Lo unimos. Yo por lo menos así. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer un nudo corredizo. Yo doy unas cuantas vueltas y me voy a ayudar con esto.
con las herramientas del vinilo para poder sacarlo luego. A ver cuál es el que tengo. Esto. A ver, que me lío. Con tantos cordones me estoy haciendo un lío. Primero voy a hacer aquí un nudo. Voy a hacer un nudo. Y ahora, lo dicho, intentamos hacer un nudo corredizo. Hay gente que lo hace con unas pajitas. Yo lo hago mal así. Lo hacemos así, damos unas cuantas vueltas. Y ahora, por delante. Por delante. Es que hemos ido a coger un color. Lo pasa. Y por eso yo he cogido el gancho para poderlo sacar. Para poder sacar la puntita. Una vez que le hemos metido, estiramos de las dos esquinas y cortamos. Sacamos las tijeras, cortamos el sobrante y más o menos ya tendríamos. Pero yo le voy a poner. Lo guardo. Esto aquí, las tijeras aquí. Con un poco de resina uva le voy a poner. Yo tengo aquí una mini lámpara. La voy a enchufar. Voy a sacar un poquito. Ay, me falta la flor. Yo le voy a poner un adornito. A ver qué adornito ponemos. Vamos. Mira. Este no está muy blandito. Mira, le voy a poner un balón. Ya que la anterior la había hecho con estas flores. O puedo hacer otra. A ver. Le voy a poner un balón. Para diferenciarla. A ver. Yo le voy a poner un baloncito. Intentamos centrar la imagen. Esto lo guardo porque vamos a usar la resina ahora. Yepa, que está viva la resina. Y ahora le echamos resina. Le he echado resina, ahora le pongo en la lámpara que tengo aquí. A ver. Ya se ha encendido. Lo dejamos a curar. Le daremos unas cuantas veces. Lo que sí voy a hacer es cerrar la resina antes que se ponga
marco con la luz, lo cierro. Esperamos a que se cure y tendríamos terminado nuestra pulsera. Yo en la caja de descripción os voy a dejar la página web de BabyCraft, la hoja que tenéis que rellenar para la gente que tengáis canal de YouTube o más de 100 personas. Rellenáis el formulario, lo mandáis al correo que pone y en 2 días más o menos, según que como lo hagáis, os contestan BabyCraft. Luego os tendréis que registrar en la página de ellos, elegir los productos y cuando ellos digan esos son los productos que usted quiere para hacer nuestra colaboración, le decís que sí y ellos os mandarán los productos. Lo dicho, vienen bien preparados, bien protegidos. Las primeras a mí me tardaban entre 15 días. Ahora están tardando algo más. Por el tema en el que estamos, tardan algo más. Pero se están metiendo, al principio eran bisutería. Pero ahora están trayendo más cositas. Porque ahora he visto yo que me he metido. Han traído bisagras, moldes de silicona, vinilo. Lo que no sé, si las cosas que se les agotan, ellos lo vuelven a reponer. Los productos que se les ha agotado, porque tenía una cosa metida en la lista de deseo, lo tengo agotado. Y lo quería probar, que no sé si ellos quisieran seguir colaborando. Si esos productos que se los agota, ellos lo reponen. Eso me interesaría saber. Pero por los demás, enseguida lo hacen. Os contestan. Pero bien, vamos, dos, yo le doy 3. 3 veces al botoncito de mi mini máquina. Como es pequeñito, yo he sacado esta. Porque tengo la grandota, la de las uñas, pero digo, mira, como es una cosa chiquitina, lo hacemos con esta. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal de ellos, al mío, activar la campanita que pone suscribiros y poner en todas. Para que YouTube, según como tenga YouTube el día, os diga que hemos subido vídeo, tanto BabyCraft como yo. Y así me ayudáis a crecer. Mirad, así quedaría la pulsera. Ay, pero esto lo tengo que quemar, lo que hemos cortado el nudo. Quemaríamos como anteriormente donde hemos hecho el nudo. Lo quemamos. Y ya estaría nuestra pulsera realizada con los productos de BabyCraft que hemos usado. Los capuchones estos, que yo pensaba, es que tenía dos, este pequeñito y otro más grande. El fallo fue mío, que metí el pequeñito, no me di cuenta y metí el pequeñito. Hemos usado los capuchones estos con las herramientas que pedí, que supuestamente es para el vinilo, pero como vienen pinzas, vienen cutes, vienen reglas, vienen pinzas, lo usamos para todo, lo podemos usar para todo. Aquí os dejo, así, para que os veáis, mi pulsera, mi segundo tutorial de la cuarta, puede ser, colaboración con BabyCraft. Ahora sí que sí, adiós. Hasta la próxima.